que estar vivo y no ser feliz. Es algo trágico en esta vida. Estoy vivo y llevo 30, 40, 50, 80 años y nunca fuiste feliz. Pastor, ¿y me hablas de felicidad? No, no le hablé de la felicidad, hablaré del cuarto punto del fundamento de la fe. Pero la felicidad, escúcheme, la felicidad no es un sentimiento que uno tiene. Tengo un sentimiento porque tengo todo. No, no, la felicidad no es un sentimiento que uno tiene, es una decisión que uno toma. Amén. La gente no es feliz en este mundo por lo que tiene. La gente es feliz por lo que uno es. Usted puede ver mucha gente allá afuera que tiene muchas cosas, pero nunca fue feliz. Puede tener casas, coches, dinero, barcos, todo, pero nunca es feliz. Escúcheme, usted no es feliz por lo que tiene. Usted es feliz por lo que es. Y usted es mucho más grande que lo que tiene. Usted es mucho más grande que lo que tiene. Amén. Porque usted es un hijo de Dios. Amén. Usted no es lo que tiene. Usted es mucho más grande que lo que tiene. Yo no soy lo que tengo. Yo soy mucho más grande como usted de lo que tengo. Yo soy un hijo de Dios. Esto es más grande que todo lo que tiene. Amén. La gente se cree que es grande por lo que tiene, pero esto no te hace feliz. Usted es grande por lo que es. Y usted debería entender que usted es un hijo de Dios. Este es el motivo, es el principio de poder decir, yo soy feliz. Amén. Así que en esta mañana, tome nota y escriba el tema del mensaje. El amor no se puede medir, pero el amor de Dios se puede dar. El amor de Dios no se puede medir. Pero el amor de Dios sí que se puede mostrar. Se puede mostrar y se muestra cuando uno realmente entiende los principios de la felicidad. Amén. En este mundo hay este sentido. Si tengo, soy feliz. Pero ¿cuánta gente realmente tiene y no es feliz? La iglesia cristiana, los cristianos somos mucho más grandes que lo que tenemos. ¿Por qué? Porque somos algo, somos hijos de Dios. Amén. Entienda, usted es feliz porque es un hijo de Dios y como hijo de Dios tiene el potencial para vivir una vida de felicidad y empieza por una decisión, no por un sentimiento de aquello que tiene o no tiene. Amén. Gloria a Dios. Escúcheme, los cristianos, antes de empezar el tema, los cristianos creen en Dios, pero muchos cristianos nunca disfrutan del amor de Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es disfrutar del amor de Dios. Muchos cristianos, todos los cristianos creen en Dios, porque un cristiano se entiende que cree en Dios. Pero, ¿cuántos cristianos realmente disfrutan del amor de Dios? No todos disfrutan del amor de Dios. Por años yo fui uno de ellos. Creía en Dios. Por años dentro de la iglesia evangélica. No hablo del mundo, en la iglesia evangélica donde me convertí, yo creía en Dios, pero nunca disfruté del amor de Dios. Yo era un creyente que tenía todo de Marta, pero no tenía nada de María. Me veía muy preocupado. Solo cuando se me reveló el amor de Dios, pude dejar de ser un creyente Marta para convertirme en un creyente María. Hay mucha gente en las iglesias, es bíblico, son creyentes Marta. Y, pastor, ¿qué significa Marta? Marta invitó a Jesús en su casa, pero nunca lo hizo Señor de su casa. Solo María lo hizo Señor de su casa, lo invitó a su casa y lo hizo Señor de su casa. Usted puede invitar a Jesús en su vida,
Pues si usted no hace Señor de su vida, usted nunca disfrutará del amor de Dios, de la paz, del gozo, del reposo, de la bendición, de la verdadera felicidad. Jamás. Por años estuve en la iglesia, hablaba lenguas, iba al culto cada día, iba a la iglesia cada día, levantaba las manos, ofrendaba, pero creía en Dios, pero nunca disfruté del amor de Jesucristo. Nunca. Era un creyente Marta, estaba preocupado, ocupado, bajo el control de lo que me ocurría, de mis sentimientos. Creía, pero no disfrutaba. Hasta que dije, Señor, si esto es el Evangelio, no me interesa. Y Dios en su gran misericordia me mostró algo más. Entonces cuando uno se le revela que la vida cristiana no es tener todo de Marta. Lo de Marta es un principio. Tiene que llegar a la vida de María. Pues se puso los pies de Jesús. Y allí, cuando uno se pone los pies de Jesús, usted deja de ser un creyente Marta para ser un creyente María. Aleluya. Amén. Así que, anote esto. Hacer a Jesús Señor de tu vida. Hacer Jesús Señor de tu vida. No siervo de tu vida. Mucha gente hace a Jesús siervo de su vida. Dame, bendíceme, prospérame, si voy a la iglesia, si hago esto, si diezmo, si ofrendo. Siempre todo es condicionado, no funciona. Hacer a Jesús Señor de tu vida demanda fe, pero otorga grandes beneficios. Anote, hacer Señor de mi vida, Señor de mi casa, Señor de mi vida, Señor de mi matrimonio, Señor de mis finanzas, Señor de mi empresa, Señor de mis relaciones, hacer Señor de mi vida, de mi mente, de mi boca, demanda fe. Pero siempre otorga grandes beneficios. Ahora note esto, porque le voy a romper un esquema esta mañana. Fe no es el precio que se paga para recibir las bendiciones de Dios. Fe no es el precio que se paga para recibir las bendiciones de Dios. Mucha gente dice, yo tengo fe, y mi fe, para ellos esa fe es un precio que tienen que pagar para recibir las bendiciones de Dios. Esto no es así, hermano. Anote, fe es la certeza. Fe es la paz. Fe es el reposo. Fe es la quietud. Fe es la fortaleza. Escúcheme, te lo olvidé. Fe es la certeza. Cuando hay esta certeza, hay esta paz. Hay gente que corre de derecha a izquierda. ¿Quién viene allá corriendo, llevar aquí? Ay, viene aquí uno, viene un pastor de Madrid. Corre, que me ponga las manos. Allá, allá. Esto no es fe. Esto es preocupación. Hay gente que nunca conoció la fe. Ha huido de la fe. Pero cuando hay renta fe, yo no digo que no apoyemos misterios, pero la gente corre derecha e izquierda para arreglar su problema familiar, económico. ¿Y ahora quién viene? Ah, ¿quién viene ahora? ¿Quién? En Copeland, en Madrid, corriendo allá. ¿Para qué me ponga las manos? ¿Para qué? Porque es un hombre. Esto no es fe. Esto no es fe. Oh, me voy allá, voy allá. No, tiene que ir para recibir una unción del Señor, pero no vaya porque para arreglar sus problemas. Escúcheme, fe es tener certeza. Cuando hay certeza, hay reposo. Cuando hay certeza, hay paz. Cuando hay certeza, hay gozo. Cuando hay certeza, hay felicidad. Cuando hay certeza, hay quietud, hay confianza. Amén. Entonces, es la paz y el reposo que yo tengo que desarrollar. Yo tengo que desarrollar, o sea, Dios me dio una medida de fe, pero yo tengo que ahora desarrollarla como certeza, paz, reposo, quietud. Viene un problema, tengo paz, tengo reposo. Se levanta un cáncer, tengo paz, tengo reposo. Se levanta una leucemia, tengo paz.
No tengo que correr a derecha e izquierda, anunciar allí internet, oren por mí porque tengo un nieto en leucemia y me llamarán 50.000 diciendo que la voluntad de Dios es que se muera y me profetizarán mentiras. Esto no es así, hermanos. Pues mucha gente corre a derecha e izquierda y nunca coge una. Venga lo que venga, la fe es tener la certeza. Y cuando tengo la certeza, allí se le añade el reposo. ¿Por qué la gente no tiene reposo? Pues no tiene certeza. De Hebreos 11:1. Cuando hay certeza, hay reposo. Yo desarrollo reposo. Desarrollo quietud. Desarrollo paz. Desarrollo confianza. Desarrollo fortaleza. Dice la Biblia, en paz y en reposo somos salvos. En quietud y confianza es nuestra fortaleza. Dice, pero no, ustedes no quisieron. Aleluya. O sea, fe no es el precio a pagar para recibir sus bendiciones. Fe es la certeza. Y yo debo desarrollar esta paz, este reposo, porque en base al amor que Dios, en base al amor de Dios, ya me dio todo para mi vida, para que viviera una vida de victoria. Él pagó por mí. Y como Él pagó por mí, yo no tengo que pagar nada. Solo tengo que desarrollar certeza que me trae este reposo ya en lo que Él hizo por mi vida. Y este reposo hará que usted abra el cielo y le venga las bendiciones de Dios. Aleluya. Anote, mis actitudes frente a las situaciones de la vida son el mejor testimonio de mi fe. Mis actitudes frente a las diferentes tormentas de la vida son mi mejor testimonio de mi fe. Mis actitudes frente a las tormentas de la vida son el mejor testimonio de nuestra fe. Puesto cuando vienen tormentas, la gente corre. Señal que no hay fe, hay preocupación. Oh, pastor, yo confieso. Confesar puede hacerlo cualquiera. El tema es si usted confiesa en reposo, en quietud, en paz o en nervios. Cualquiera puede confesar. Yo confieso. Pero si no llega esta salud el día 30, seguirá confesando en reposo, en paz, en gozo, en quietud. Tiene esta certeza en su vida. Así que fe no es algo que tengo que pagar, algo que tengo que sacrificarme. No es un precio para que reciba fe. Es seguridad, descanso, paz, reposo. Y hoy, si algo le falta a la iglesia, es certeza, es paz, es reposo, es quietud, es confianza en que Él ya lo hizo. Aleluya. Muy bien, ¿vale? Así que, en cuanto a la fe, sepa esto. No corra a derecha, no corra a izquierda. Es inquietud, inquietud, en tranquilidad. Gloria al Señor. Vamos así con el cuarto punto de la fe que vence el mundo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 3. Vamos tranquilamente enseñando, porque cuando hablamos de enseñar necesitamos dejar de emocionarnos un poquitín y ir poco a poco. Colosenses capítulo 3, yo creo, quiero que usted lo lea tranquilamente, del verso 5 al 14. Hablamos del cuarto fundamento de la fe. Hemos hablado de la honra, hemos hablado de la unidad, hemos hablado de la obediencia. Y yo entiendo que esto es imposible cumplirlo si no vivimos vestidos del amor de Dios. Nadie puede vivir honrando a políticos, honrando a autoridades, honrando a pastores, honrando a las personas por la carne.
La carne le gusta la pelea. Nadie puede vivir unido cuando el pastor no piensa como yo. Imposible. Nadie puede obedecer a Dios en la carne. Imposible. Es imposible. Así que, mire, vamos a verlo. Mire, por favor. Hagan morir. ¿Quién tiene que hacerlo morir? Pues lo terrenal. Ahora, mire, hagan morir. Ahora el tema es, ¿cómo voy a hacer morir lo terrenal? La fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Sigan. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Vamos a seguir. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también, dejad, hagan morir, ahora dejen también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis, la mentira, no mintáis. Los unos con los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, habiendo despojado, no va a hacerlo Dios, te va a hacer usted. Siga. Y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hasta, ¿hemos dicho todo hasta dónde? Vamos, siga. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay el machismo ni el feminismo. Estamos iguales. ¿Cuánta gente, cuántos se ahorrarían de hacer grandes, no sé qué hacen huelgas? Sí, manifestarse y conocer la palabra de Dios. Se ahorrarían muchos viajes. Ya no hay hombre ni mujer. La sangre de Cristo nos dio todos un mismo nivel. Sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, ¿quién tiene que vestirse? Porque no, Señor, vísteme de paciencia. Anda, tu mamá. Vístanse, pues, como escogidos de Dios, santos llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Paciencia, frutos del Espíritu. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros hacedlo vosotros. Hacerlo vosotros, ¿eh? Ahora, mira que ahora. Sobre todas estas cosas. Sobre todas las qué cosas. La ira, la blasfemia, el orgullo, la deshonra, la falta de obediencia, la ira, el enojo. Todo lo que hemos leído. Solo se puede vencer si usted se viste del amor de Dios. Usted no puede vencer en la carne. Esto lo que hemos dicho, usted tendrá que hacer algo para cambiar su vida, vestirse, despojarse de todo lo viejo. Tendrá que entender la revelación del amor de Dios. Amén. Es muy fácil honrar, es muy fácil amar. Es muy fácil tratar bien con tu esposa, con tu esposo, vivir una vida de obediencia cuando yo tengo una revelación del amor de Dios. Es imposible andar en estas cosas de acuerdo a la carne, es imposible. Ahora, mire, la vida cristiana no es difícil para vivir, es imposible de vivir. La vida cristiana no es difícil de vivir, es imposible de vivir en la carne. En la carne. Porque a la carne le gusta. A la carne le gusta las peleas. ¿Sí o no? A la carne le gusta criticar. A la carne le gusta figurar. A la carne le gusta tener la razón. A la carne le gusta, si tú me la haces, tú me la pagas. A la carne está entrenada para todo lo equivocado. Estamos en la carne. La carne dice, si me la haces, me la pagas. La carne, si no piensas como yo, te la... No, pero el pastor dice, entonces por una hora, el pastor dice la Biblia, entonces me sacrifico y dejo de fumar por media hora.
Pastor, desde que dejaste, cuando, desde que predicaste que fumar, tal, 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 la gente fuma en la calle de 50.000 personas. Bueno, fuman en la calle porque antes fumaban en otros lugares y se escondían. Ahora fuman en la calle porque les dije que fumar, oye, que no te condena, sino que cuando no hay una vida de amor y de obediencia, cuando uno entiende el amor de Dios, deja de fumar. Pero si usted les impide fumar, fuman en otro lugar. Es que, pastor, desde que predicaste aquello del tabaco, mira, allá afuera hay 20 fumando. Bueno, fumaban en otro lugar. Entonces, en la carne es imposible mantenerla en sujeción. Si pierde el Madrid, nos gusta la pelea. Es que preocupa del árbitro. Si gana el Barça, es que ¿por qué esto? Y si gana el Madrid, ¿por qué el árbitro? Y si no Franco, y si no las Copas de Europa. Siempre hay, a la carne le gusta siempre, en la política, en la familia, siempre le gusta a la carne pelearse. ¿Y cómo se arregla esto? Por la fuerza humana, es imposible. La vida cristiana es imposible de vivir. De vivir en la carne. Es imposible. Usted no puede vivir en la vida cristiana, vivir este libro en la carne. No es imposible. Por esto la gente se van, duran poco. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron una relación del amor de Dios. Nunca lo tuvieron. Yo viví años creyendo dentro, pero frustrado. Totalmente frustrado. Hasta que se me reveló el amor de Dios que tenía por mí. Hasta que se me reveló que había un Dios que cuando yo seguía pecando, Él me amaba. Que cuando yo hacía todo lo que hacía, Él me seguía amando. Cuando entendí que Dios no me ama porque le obedezco. Hay gente que dice, no, Dios me ama porque le obedezco. Mentira. Dios te ame aunque tú no lo obedezcas. Después la otra cosa es la bendición, pues Dios te ama. Entonces mucha gente hace cosas en la religión. La religión te dice, tienes que hacer para ser. Mentira. Así les va la religión. Usted tiene que ser para hacer. Si usted es amor, soltará amor. Amén. Entonces es imposible vivir en la carne. Ahora bien, el amor de Dios es el único vehículo. Te lo diré primero. Lo único que hace posible lo imposible es la fe que descansa en el amor de Dios. Lo único que hace posible salir de la ira, de la gritería, de los celos, de los rencores, adulterios, fornicaciones, avaricia, obras de la carne. Lo único que lo hace posible, posible lo imposible, es cuando usted descansa. Es la fe que descansa y reposa en el amor de Jesucristo. Amén. Así que si usted dice, pastor, pues yo tengo una lista de cosas, nunca va a salir a menos que tenga una relación del amor de Dios. Y esto viene es un proceso. Usted ha visto personas el día 30, el 31 de diciembre, hoy prometo a Dios que dejaré de fumar. Uno me dijo, prometo, pastor, que hoy dejaré de fumar. Me puse a reír y dije, ¿qué te ríes? ¿De qué me río? ¿Qué te río? Dije, pues, no pasará una hora que fuma. Fui a dar una vuelta por ahí y estaba el último. No funciona. He visto personas que cada día compran lotería y pero ahora te juro que nunca más. No, 2 horas. Nunca más maltrataré a mi esposa. 2 horas. Porque raíces malas producen frutos malos. Hay que tratar con la raíz. Cuando cambies la raíz, cambiará el árbol. La raíz no se cambia por su sacrificio, se cambia por conocer el amor de Jesucristo. No estoy hablando de religión. No hablamos de religión. La iglesia evangélica está harta de religión.
Deje la religión, mate la religión. No la mate, no, no, mate en su vida la religión. Usted no puede cambiar todo esto por sus esfuerzos, porque a la carne le gusta el lío. A la carne le gusta la división. A la carne le gusta figurar. Le gusta tener la razón. Así solamente la fe que obra por el amor hace posible lo imposible. No, la fe que obra por el amor, que se viste del amor. Amén. Gloria a Dios. Escúcheme, el amor de Dios es el único vehículo que lleva incorporado el GPS de la fe. Te conducirá tu vida al plan de Dios que tiene para usted desde antes de la fundación del mundo. El amor de Dios es el único vehículo. Escúcheme, su fe sin el amor de Dios no, es una mentira. Usted habla mucho de fe, de fe, de fe, de fe, de fe. Pero déjame ver, trata a su esposa. Trata a su esposo. Trata a esta persona, a esta autoridad, a este mendigo. ¿Cómo trata a las personas? Déjeme ver cuáles son sus actitudes frente a los problemas de la vida. Cuando venga una tormenta en su vida, ¿cómo usted actúa en su vida? Si hay el amor, habrá certeza, habrá reposo, habrá seguridad, habrá confianza. Tú sabes que Dios me dio la victoria. Que jamás me puede vencer lo vencido si permanece en aquel que lo venció. ¿Qué es certeza? Es que jamás me puede vencer lo vencido porque Jesús lo venció. Ahora, lo que me une yo a la vid es el pámpano. Si estoy unido a la vid, su vida es mi vida. Lo que él es, yo soy. Si yo predico a una iglesia que Dios es amor, yo soy amor, te matan. Pero yo soy amor porque Dios es amor. Mientras yo siga en la vid, lo que debe ser, soy yo. Entonces, si soy el amor, me es fácil vencer todas estas cositas. Dejar de correr a derecha e izquierda. Ay, Dios mío, santo. Queremos crecer en la iglesia. Si crecemos espiritualmente, crecemos en bendición, la gente corre a la iglesia. Pero no se crece solamente por paz y reposo. El amor de Dios, me he visto diariamente del amor de Dios. Aleluya. Escúcheme. Tengo el GPS de la fe. Ahora, ¿por qué? Porque el amor es el vehículo que incorpora la fe que me llevará a la vida de victoria. No puede fallar. Si yo tengo el amor de Dios, tengo la fe. ¿Por qué tengo la fe? Porque tengo el amor, tengo la confianza. Escúcheme, yo tengo amor con mi esposa. Usted me dice, tu esposa la vimos con un tío por ahí. Te diré, embustero. Embustero. No, es verdad. ¿Por qué? Porque 40 años de comunión me da una confianza. Tenía que volverse loca. ¿Por qué? Porque esta comunión me da una confianza. Si yo tengo comunión con Dios, al final me pareceré Dios. Veo personas, veo almas, no veo posiciones, no veo colores, no veo posiciones, no veo cada uno, no veo banderas. ¿Por qué? Porque eso a mí me bendice. Me bendice. Podré ser, pero sé un sabio, repito, un sabio no siempre piensa, dice lo que piensa. Siempre piensa lo que dice. Los necios sueltan todo sin pensar. Porque dicen, porque yo siempre digo lo que pienso. Así todos va. Cuando hay el amor hay sabiduría. Entonces la fe funciona. Funciona la honra. Funciona la unidad. Funciona la obediencia. Y la iglesia. ¿Qué pasa en aquella iglesia? La gente prospera, la gente se sana. No hay que pelearla. ¿Usted ha visto un árbol peleando para llevar fruto?
Yo tengo un árbol allá arriba, mi suegra tiene árboles en la finca y no he visto ni ningún perro haciendo. No, clientes sin. Viven en el amor de Dios. Y el perao tiene más fe que algunos cristianos. Producen por naturaleza. Ah, pregunto, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Amor. ¿Cuál es tu naturaleza? Me responda. No, pastor, tengo la naturaleza de Cristo. Si la tiene, desarróllala. Ah, es un proceso, sí, y lento. ¿Dónde vas, gerundio? ¿Eh? Entonces, es el tema este. Hay un desarrollo lento. Pero cuando llega a aquel lugar, usted dice a la gente, y qué paz y qué tranquilidad tío este. Tiene el niño una leucemia. Y alguien me dijo, yo estaba mirando al pastor cómo llegaba el día el primer domingo de la leucemia del niño. ¿Cómo llegaba el pastor? Y cómo llegué, predicando fe, más que nunca. ¿Por qué? Porque había paz, había reposo. Porque yo no era una Marta, ahora era una María. A los pies de Jesucristo, escuchando la palabra, que da reposo, paz y tranquilidad. Y allí viene la bendición. Escúcheme. Ahora déjeme decirle, si Dios es amor, ¿Dios es amor? Amén. Y usted vive una vida llena del Espíritu. Dios es amor. Yo vivo una vida llena del Espíritu. Mi pregunta es tan complicado, es tan sacrilegio decir que lo que Dios es, usted es. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Qué es Dios? Si Dios es amor y yo vivo una vida llena del Espíritu Santo, del Espíritu, lo que Dios es, yo soy. Aleluya. Entonces, ¿no será muy fácil vivir en los fundamentos de la fe? Ahora, si yo puedo decir, soy amor, soy amor, soy amor, pero en la vida hay una ley, nadie puede dar lo que no tiene. Solo podemos darlo, podemos decir todo, dar lo que tenemos. No dar lo que no tenemos, no podemos darlo. Es algo más que decir, soy amor. No tengo que. El que persona que tiene amor no dice, soy amor, soy amor, soy amor. No, en lo privado, David en lo privado vivía la vida de comunión con Dios. Ahora en lo público se manifestó la gloria de Dios. Porque en lo privado vivía lleno. En lo público se manifestó esta llanura que tenía en privado. No tuvo que decir, no. Cuando dijo, hoy te mataré, no salía orgullo, salía un reposo, salía una certeza, salía una paz, salía un reposo que te mataría, no por causa de quién soy, sino de quién tengo. Amén. Aleluya. Amén. No es fácil triunfar en la vida, no es difícil triunfar en la vida. La llave es el amor de Dios. Escúcheme, si usted cree que Dios te trata de acuerdo a tu comportamiento, si usted cree que Dios te trata de acuerdo a tu comportamiento, usted tratará a todos los demás de acuerdo a su comportamiento. Escríbalo esto. Si usted cree, y esto lo creen miles de cristianos, que Dios me trata de acuerdo a mi comportamiento, usted tratará a la gente de acuerdo a su comportamiento. Amén. Usted ha visto una vid, tiene pámpanos. Juan capítulo 5, 15, versículo 15. Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en la vid, en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Mientras el pámpano vive injertado en la vid, el pámpano recibe la vida de la vid.
¿O no? Amén. Si Jesús es la vid y usted es el pámpano, que vive injertado en la vid, entonces si Dios es amor, basta de mentiras, usted es amor. Usted es amor. Si Jesús es la vid y yo soy el pámpano y vivo injertado, el pámpano chupa la vida de la vid y trae fruto. Si yo estoy injertado en Jesucristo, su vida es mi vida. Y la vida de Dios es amor. Yo soy amor. Entonces, eso tiene que. Usted no es un cascarrabias. Usted no es un desgraciado. Usted no es un mala leche. Usted puede vivir en estas cosas, pero usted es amor. Tiene que entender, soy amor. Ahora, porque soy amor, desarrollaré este amor. Y cuando lo desarrollo, todo lo demás va a caer. Va a caer la ira. Va a caer la blasfemia. Va a caer estas cositas que usted no puede con su carne. Primero debe entender, soy amor. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Soy amor. Ahora, como soy amor, sé quién soy, puedo llegar a hacer. Escucho la palabra, la escucho, la suma de escucharla empieza a formarse en mi vida esta semilla que empezará a desbancar la ira. Lleva un proceso de tiempo, la contienda, la avaricia, el no puedo, los complejos, borrará todo, los abusos del pasado. Usted empezará a perdonar a su padre, a su madre, empezará a perdonar, usted cambiará. Y con este cambio, su árbol traerá fruto. Alguien dijo, pastor, yo jamás perdonaré a esta persona. Bueno, es tu problema. No por los que me hizo. No, déjame de darme todo un detalle de lo que te hizo. Esa persona no es cristiana. Tú eres cristiana. Entonces, tratas a él de acuerdo a su comportamiento. ¿Qué diferencia hay entre él y tú? Él es más salvo que tú, porque él no va a la iglesia y tú vas a la iglesia. Doble condenación. Porque si fuera por mi razón, mataría a 40.000. Pero no es por mi razón, es por la razón de Dios que me ha cautivado y me ha enamorado. Amén. Aleluya. Aleluya. Vivir las 100 veces más no es cuestión de suerte, sino de actitudes. Vivir la vida las 100 veces más no es cuestión de suerte, sino de actitudes. Efesios 2:1. Y Él os dio vida. No, aquí no habla de vida física, habla de vida Zoe, vida superior. Él os dio vida, Jesús os dio vida, y usted ya no habla de la vida física, habla de la vida espiritual, la vida superior, la vida Zoe. Es la vida superior. Ahora, ¿qué es la vida superior? Él os dio vida. Ahora, ¿qué clase de vida me dio? La vida superior. Ahora, ¿cuál es la vida superior? Y ahora permanecen la fe, la esperanza, pero el mayor de ellos, el amor. Es mayor que el cáncer. El amor es mayor que la ira. El amor es mayor que la enfermedad. El amor es mayor que la pobreza. El amor es mayor que todo aquello que usted le está ocurriendo. Entre en el amor de Dios y usted hará caer los muros de Jericó en su vida. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Escúcheme. Quizás alguno de ustedes aquí esta mañana han sufrido algún tipo de abusos, de rechazos en esta vida. Yo lo sufrí. Todos hemos tenido abusos en la vida, rechazos en la vida. Padres, familiares, amigos, no sé, cosas. Ahora, recuerdos equivocados que usted lo tiene allí, que no ha perdonado, que no ha soltado, producen comportamientos equivocados. A mí me trajo, cuando hasta que no perdoné en cosas en la vida, trajo estos recuerdos de amargura,
trajo comportamientos equivocados. Tuve desviaciones en algunas áreas. Unos la droga, otros aquí. Tuve problemas porque en algún lugar hubo una manifestación satánica por lo que otros me abusaron. Raíces malas producen resultados malos. Dejen que esta mañana, dejen que Dios en esta mañana trate con la raíz de sus problemas para hacer de su hoyo mejor hoy que llevará un mejor mañana. Depende de usted. Yo no vendrá a decirle tú, no, usted. Yo le he soltado mis cosas. Yo me sentí abusado, rechazado, no abusado en el sentido sexual, ¿no? En el sentido rechazado porque yo, perdoné, lo amé, por favor, y fue excelente, padre, un modelo, pero en esta área, yo nunca me acuerdo que me cogiera un día y me dijera, hijo, ¿cuánto te amo? No me acuerdo de pequeñito estar sentado a las faldas de mi papá, no me acuerdo. No me acuerdo tener 14 años y decirme, hijo mío, que juegas bien al fútbol. No me acuerdo. Me acuerdo mucho de cosas que decían, ese sí que vale, porque este te hace carrera, pero tú, el fútbol es un tonto. Esto te queda. Esto es un abuso en la vida, que al tiempo trae comportamientos equivocados. Entonces, ahora, esto no puede vencerlo con la carne. Tiene que vencerlo con la ley del Espíritu. El amor de Dios. Cuando el amor se me reveló, yo pude ir a mi papá y decirle, papá, te amo y te quiero. Y acepto al Señor. Y lloró, aceptó al Señor. Pero sin el amor de Dios, es complicado. Y uno queda libre. ¿Sabes qué es quedar libre? Hoy te digo, hoy disfruto del Evangelio. Hoy siento el amor de Dios. Este día iba a Targa a predicar y por la cartera hablaba solo. Que te amo, Señor. Me inspiró el mensaje. Te amo, Señor. Y te amo, Señor, porque me acuerdo que cuando yo no te amaba, Señor, tú me guardaste de esto, de aquello. Y tú me amaste, Señor. ¡Wow, Señor! Te quiero, soy el hombre más feliz de la tierra, decía. El hombre más feliz de la tierra, Señor. Me siento realizado, no por lo que tengo. Me siento, es que he tenido tanta, Señor, gracias, Señor, por tanta gente que no. Pero yo, Señor, me llamaste, Señor. Wow, me salvaste, Señor. Qué bueno es un día, Señor, poder cerrar los ojos aquí y abrirlos delante de tu presencia, Padre. Te amo, Señor. Te amo, Señor. O sea, ¿sabes? Dios no te ama porque usted le obedece. Usted le obedece porque Dios te ama. Iglesia, este no es el tiempo de seguir enjaulados en una jaula. Cristianos, no es tiempo de seguir enjaulados, de guardar las apariencias. España nos necesita. El amor de Dios nos da sentido de pertenencia. El amor, solo el amor de Dios, no la iglesia evangélica, palabra de fe, no, el amor de Dios me da sentido de pertenencia. No una iglesia, está bien la iglesia, aquí pleamos la palabra, pero el amor me da sentido de pertenencia. No fue la fe. No fueron los protestantes. Fue el amor de Dios me dio sentido de pertenencia. Usted le pertenece a Dios. Y por causa de esta pertenencia, usted no está aquí. Usted no está aquí para pedir. Usted está aquí para dar. Ahora escúcheme bien ahora. Y lo único que usted lo habilita para recibir no es pedir, sino dar. ¿Dar qué? Dar amor donde hay rencor. No hablo de dinero ahora. Dar amor donde hay rencor. Dar fe donde hay duda. Dar perdón donde hay ofensa. Este es nuestro púlpito. Dar esperanza donde hay desesperación. ¿Por qué? Porque ahora tengo el amor de Dios. Me ha cautivado. Me ha liberado. Ha roto todos los abusos e injusticias del pasado. Ahora puedo dar amor donde hay rencor. Puedo dar vida donde hay muerte. Esperanza donde hay desesperación. ¿Por qué es dando en la vida que recibimos? Escúcheme, es dando amor que recibimos. Es muriendo a la vieja vida que nacemos a la nueva vida. De bendición, de avance y de victoria. Deje que en esta mañana, por favor,
El viento recio del Espíritu sobre... Yo lo repito. Deje que en esta mañana el viento recio del Espíritu golpee con fuerza sobre tu vida y barra con todas tus heridas y frustraciones del pasado. Decida en esta mañana dejar de ser un creyente Marta para convertirse en un creyente María. Decídalo usted. Usted puede decir, bueno, no. Decídalo. La liberación viene cuando hay, Señor, aquí estoy, Señor. Públicamente, para dejar de ser una Marta, para convertirme en una María, Señor. Diga stop en esta mañana, diga stop en esta mañana a todas sus preocupaciones, frustraciones. Decida sentarse a partir de hoy a los pies de Jesucristo, a los pies de la palabra. Porque solo allí, encontrará la verdadera felicidad. Podrá disfrutar de lo hermosa que es la vida. Gracias y millones de gracias por el amor de Dios hacia nuestras vidas. Si en esta mañana, por favor, usted se siente que hay cosas en su vida que ha intentado vencer, pero todavía están allí y no puede, sepa que no es su fuerza, es el amor de Dios en su vida. Si usted ha sufrido de abusos en el pasado, no importa qué clase de abusos, de rechazos, usted está bajo complejos, bajo comportamientos equivocados, usted le falta el amor de Dios. Cuando usted se revele el amor de Jesucristo, este amor que fue a la cruz por nuestros pecados, este amor que era perfecto y se hizo odio, se hizo rencor, se hizo pecado, se hizo maldición, porque pagó por nosotros. Se fue al infierno, sufrió en el infierno, pero el tercer día se levantó entre los muertos. Él pagó por nosotros. Usted no tiene que seguir con comportamientos equivocados, con complejos, con enfermedades, raíces de malos. A veces oramos por la gente y vamos por encima, pero el problema está en la raíz del pasado. Que a los 4 años fueron violados, fueron abusados sexualmente, fueron maltratados, fueron golpeados. Hay experiencias del pasado. En esta mañana, usted está aquí, pero no se quede viendo siendo un creyente Marta, que lo invité en mi casa, pero ella siguió hacer con sus quehaceres. Marta lo invitó, pero siguió con sus trabajos, con su forma de pensar, su forma de hablar, y todavía se atrevió a plantarle cara a Jesucristo. En cambio, María lo invitó y dejó todas sus preocupaciones y se puso a los pies de Jesucristo y cogió la mejor parte, la parte de la libertad, la parte de un nuevo hoy que lo llevó a un mejor mañana. En esta mañana, por favor, póngase en pie, por favor.